pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. A los santos. Habéis, pues, de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Levítico capítulo 20, verso 26. Cuando ayer leí este versículo, algo me alertó. Sed santos, porque yo soy santo. Dice la primera carta de Pedro en el capítulo 1, verso 16. Sed santos. ¿Vivo realmente en santidad? ¿Cómo entiendo yo esto? ¿Qué es para mí ser santo? ¿Qué amplitud de concepto tengo yo sobre la santidad? Estas fueron algunas de las preguntas que cayeron sobre mí como una losa. Todos tenemos una idea más o menos vaga de lo que significa eso de la santidad. Y digo más o menos vaga con toda intención, pues en lo que nuestra mente comprende o en lo que somos capaces de manejar, en nuestros conceptos propios siempre existe aquello de ver las cosas a través de nuestro propio entender personal, lo cual transforma las cosas de su propia esencia a nuestro punto de vista. No tengo intención de exponer aquí cuál es el concepto de Dios en cuanto a su santidad. Tampoco es esto un estudio sobre la santidad ni de cómo o por qué somos apartados para Dios. Pero sí que me gustaría compartir con vosotros algo que Dios mostró a mi corazón cuando escuché este versículo. Sed santos, nos dice Dios en su palabra, y nos da una serie de pautas de lo que significa esa santidad. Pero ¿cómo llegamos a comprender lo que es santidad? Todos nuestros conceptos de las cosas están condicionados a nuestra carnalidad. No podemos salir de nuestro ser para comprender algo sin que nuestros sentimientos o nuestra mente racional estorben y tiñan de carnalidad lo que es puramente espiritual. Y esto nos sucede a todos, por mucho que nos cueste reconocerlo. Por lo tanto, tendríamos que comprender la posibilidad de que nuestro concepto de la santidad no sea el mismo que el de Dios, por lo que sería bueno comenzar porque fuese Dios quien trajese a nuestras vidas un entendimiento de lo que es la santidad, o mejor dicho, su santidad, pues posiblemente quedásemos más que sorprendidos de lo que significa misericordia al entender qué es lo que Dios contempla como santidad y cómo se entrelazan estos conceptos en nuestra relación con Dios cuando alcanzamos su perdón. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 55, versos 8 y 9. Podemos tener una cierta idea de lo que Dios tiene en su mente para con cada uno de nosotros. Pero sería bueno aceptar el hecho de que tal vez estemos muy lejos de comprender esto con amplitud y claridad. Todo lo que el hombre es lo aleja de Dios. Tan solo la presencia de Cristo en nuestras vidas puede acercarnos a comprender la voluntad de Dios y su plan para con cada uno de nosotros.
porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres en la persona de Jesucristo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a sus deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Carta a Timoteo, capítulo 2, versos 11 y 12. Ser santos es un propósito de Dios para nuestras vidas, pero también es una decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar. Sin embargo, a su vez, también es un proceso en el que nuestras vidas se van desarrollando y creciendo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Carta a los Romanos, capítulo 6, verso 22. Como vemos, ser santos es algo a lo que Dios nos llama, pero a su vez es algo que Él propicia también en nuestras vidas. Es una decisión personal, pero también un fruto de nuestra relación con Él. Si de alguna manera podemos alcanzar a comprender qué es la santidad, qué es ser santo, es en Cristo, en su ejemplo y en su persona, disponiendo nuestros corazones a que su obra se lleve a cabo en nuestras vidas y nos lleve a conocer su voluntad y su propósito. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 2. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.